tres programas se desarrollan en el departamento con la inversión que se genera desde el sistema de regalías. CityTech, Ondas y Caldas, Bioregión, son supervisados por la Secretaría de Desarrollo del departamento. Hoy se rindieron cuentas públicas sobre estos recursos. La Gobernación de Caldas es la entidad encargada de ejecutar el Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo hace a través de Fundeca, Parquesoft y BIOS, quienes se encargan de realizar dichos programas. Sí, estamos haciendo un seguimiento muy riguroso al impacto que deben generar los proyectos que se están ejecutando y que tiene a nuestro cargo el seguimiento y la supervisión, como son el proyecto del fortalecimiento del Centro de Bioinformática y Biología Computacional BIOS, la implementación, creación y dotación de una ciudad a la tecnológica, el denominado CityTech, y el fortalecimiento de la cultura ciudadana en temas de ciencia, tecnología e innovación, el denominado programa Ondas. Este es el segundo foro visible de Caldas que se realiza para conocer con detalle la inversión que se desarrolla en el departamento. Hemos mirado de qué manera vamos a impactar la región, en principio la región centro-sur, los municipios cercanos a la ciudad de Manizales, pero además, digamos en el caso específico de BIOS, mirar cómo vamos a extendernos hacia el resto del departamento y sobre todo también a otras regiones del país. Estos tres programas que buscan generar desarrollo en los temas de innovación, ciencia y tecnología avanzan en un 25% de su ejecución. Se espera cumplir con el total compromiso en los próximos 3 años. Para apoyar el crecimiento de la región se tienen programados estos tres proyectos. Uno de ellos es Caldas Bioregión, coordinado por BIOS y que tiene una inversión total de 19.000 millones de pesos. Tenemos que tener infraestructura tecnológica, muros de visualización, equipos de computación. Tenemos que tener gente muy bien formada, doctores, postdoctores, magíster, gente que trabaje el tema, que esté incorporando las nuevas tecnologías científicas del mundo de la biología molecular y del mundo de las tecnologías de la información. Por su parte, Ondas es una propuesta que hace Colciencias a todas las regiones del país para fomentar la investigación, proyecto que tiene una inversión de 6.500 millones de pesos. Pues nosotros ya tenemos un año de ejecución de los cuatro, o sea que podemos decir que tenemos el 25% de ejecución frente a los 4 años. En este momento en que estamos, ya acabamos de cerrar la convocatoria del año 2015, tenemos en este momento registrados 398 proyectos. Finalmente, Parquesoft coordina el Parque Tecnológico CityTech, el cual espera cumplir este proyecto desde los 10.700 millones de pesos entregados. Que tenemos ya el lote definido donde se va a hacer la estructura física de CityTech. Va a estar ubicado en el campín detrás de una empresa que se llama Emergia, que también es del sector TI, y además de esto es una zona que está determinada como una zona franca de servicios, entonces es bastante conveniente para lo que queremos hacer.